Con 36 minutos retomamos el contacto. Nuestros compañeros en unidades móviles, Luis Durón y Saga Alcerro, en este momento con el diputado Juan Barahona, sobre la situación que se está viviendo en este momento en el Instituto Nacional de Formación Profesional. Luis Durón, muy buenos días, adelante. Así es, muchas gracias, licenciado Jorge Celaya. Me encuentro con Juan Barahona, reconocido dirigente y diputado, en torno a estos despidos que se están dando o se pueden dar en lo que es el INFOC. Eh, don Juan, pues realmente esta posición, pues estamos hablando de que son más de 500, 600 personas que van a la calle y, y que la situación de empleo que hay en el país, pues será muy difícil para que vuelvan a tener trabajo. Mire, el actual director del INFOC ha venido con una campaña en contra de los trabajadores, en contra del sindicato, tratando de hacer creer a la opinión pública que ahí no se hace nada y que los trabajadores tienen quebrada esta institución. Eso no es cierto. Lo que él busca es cómo justificar despidos masivos y ha anunciado más de 600 despidos en esa institución, justificando que los trabajadores tienen quebrada la, la institución. El InfoP. Lo han quebrado los directores corruptos, ladrones que han pasado por esa dirección en diferentes gobiernos de turno. Ellos son, y actualmente hay una planilla inflada por una cantidad de, de paracaidistas que no son más que activistas del partido de gobierno. Esos son los que tienen quebrar el Info. Los trabajadores nunca se han autoaumentado. Cuando van a negociar un contrato colectivo, lo hacen de común acuerdo en la mesa de negociación no le ponen una pistola al patrono para que le dé el aumento entonces, ¿quiénes tienen que grabar el Infop? los que se han robado, los que han dirigido los que han administrado el Infop o los trabajadores que viven de un salario entonces, ahí lo que se está buscando es cómo debilitar a la institución como lo hicieron con Ondutel, con el SANA, con la ENE que hicieron una campaña en contra de estas instituciones y hoy, miren cómo las tienen cadáveres que a punto ya de cerrarlas como empresas del Estado, de, de servicio del Estado. Entonces, eso no podemos aceptarlo nosotros. Con el alto índice de desempleo que hay, más estos trabajadores, más de 600, que van a la calle, no puede ser. Vivimos en un país donde lo que se necesitan son fuentes de empleo y el mismo Estado, el mismo gobierno, prestándose a despedir trabajadores que se ganan la vida con sus funciones, con su puesto de trabajo y honradamente. O sea, si van a dar despidos, que primero se comiencen con los paracaidistas, con los que no van a trabajar. Claro, si van a dar despidos. Mire, la reestructuración no es una causal de despidos. No es causal. Ahí van a reintegrar los trabajadores porque van a demandar. Y si quieren hacer despidos, que despidan los paracaidistas, que despidan los que ya están en edad de jubilación. Ellos, hay muchos que ya se quieren ir, que despidan los que voluntariamente lo quieren hacer. Eso. Es válido, pero si despiden trabajadores que no tienen causales de despido, van a demandar y les van a ganar, van a regresar y el, el Estado va a tener que pagar esos salarios dejados de percibir, como lo están haciendo ahora en Ondutel, como lo están haciendo en la ENE y en otras instituciones, por malas decisiones de despidos ilegales. Gracias, don Juan Barahona. Ya lo han escuchado ustedes, amigos televidentes y licenciados. Pues realmente es la posición que tienen las centrales obreras, que si van a haber despidos en el info, pues que comiencen por las personas que no van a trabajar y que solo van a firmar y luego se van para sus casas. Con esto retorno nuevamente al estudio. 8.40 gracias, Luis Durón, y también al diputado Barahona en el aeropuerto de Tongon. ¿Tiene una actualidad?